tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Motor. Ha concluido el Mundial de Fútbol, un mes que el planeta estuvo completamente consumido por este magnífico torneo donde Alemania se ha proclamado como el flamante campeón del mundo. En el MotoGP, por ejemplo, 9 victorias consecutivas de Marc Márquez ha mostrado una pauta, yo diría, impresionante en esta nueva era del mundo de las dos ruedas. Hay que recordar, Giacomo Agostini logró 10 triunfos con la MV Agusta en 1970. Una más de Márquez y rompe el récord. Hoy en el estudio me acompaña nuestro periodista César Norambuena. ¿Cómo está, César? Bienvenido. Gracias, Felipe. Así es, como tú muy bien dices, llega la tercera fecha del campeonato Rally Móvil, el Gran Premio de La Serena, el próximo 18, 19 y 20 de julio. En la cuarta región se disputará casi la mitad del campeonato, Felipe, una fecha clave, caminos completamente nuevos y en lo deportivo, una categoría R3 que sigue encendidísima, con Tomás Echeverri en el primer lugar, pero acechado muy de cerca por Ingo Hoffmann y también por Jorge Martínez Fontena, que dice ser el piloto más rápido de la serie. Para todos los que están viendo en la cuarta región, nos vamos a La Serena y nuestra base de operaciones va a estar precisamente en el mall Puerta del Mar. Están todos ustedes cordialmente invitados. El viernes por la noche habrá una súper especial, graderías, todo gratuito para que el público se acerque a vivir la experiencia del campeonato Rally Móvil, y música en vivo en la súper especial del día sábado en el mismo lugar, en el mall Puerta del Mar. Usted anuncie. Sí, los 20 años de Los Chancho en Piedra, esta banda nacional que sigue celebrando junto a los fanáticos del mundo motor. Además, en el capítulo de hoy revisaremos novedades de la industria automotriz, un segmento con las novedades de los premium y además una novedad importantísima de Renault, que lanza 4 modelos y además una casa matriz espectacular. Y si hablamos de Renault, es el auto oficial del campeonato Rally Móvil. Entonces, vamos con las imágenes. Aquí comienza un nuevo capítulo de Más Motor. Se acerca una nueva fecha del campeonato Rally Móvil, la tercera del calendario 2014, y que se disputará en la cuarta región del país, en una de las travesías más extensas de la temporada. Un recorrido que contará con caminos completamente nuevos, jamás utilizados en ediciones anteriores, y que incluirá a las comunas de Andacollo, Río Hurtado y Vicuña, en un trazado de alrededor de 170 kilómetros de competencia. La Serena, ubicada a 478 kilómetros al norte de la capital, Santiago de Chile, se caracteriza por ser uno de los destinos turísticos más importantes del país, destacando su centro histórico con una hermosa y bien preservada arquitectura neocolonial, pequeñas plazas e iglesias de piedra de varios siglos de antigüedad, además de sus extensas playas. Fecha electrizante con 5 nuevas rutas para pruebas especiales, más una super especial que se desarrollará a un costado del Mall Puerta del Mar, lugar donde los fanáticos podrán disfrutar de un tramo de competencia nocturna el día viernes y los últimos primes del día sábado y domingo, en un recorrido también completamente modificado para esta edición. En esta oportunidad, los caminos del Gran Premio de La Serena se caracterizarán por una gran cantidad de cuestas, subidas y bajadas. Sin embargo, y a diferencia de ediciones anteriores, serán muchos más amistosos y menos rompedores que de costumbre. Pero la emoción y la adrenalina no solo se vivirá en la ruta con la dificultad del trazado, sino que en el desempeño de quienes disputan los primeros lugares del ranking en las diferentes categorías. Una fecha de inflexión en el calendario donde los pilotos capitalinos se toman revancha, favorecidos por rutas más compactas y secas. Series más reñidas en la categoría mundial R3, con tan solo un punto de ventaja en el ranking general. El representante del equipo Entel Sony Xperia, Tomás Echeverri, marcha en la punta con 40 puntos, ventaja que obtuvo gracias a su actuación en la pasada fecha en Concepción, consiguiendo su primer lugar en el podio de la temporada a tan solo 8 décimas de diferencia de Ingo Hoffmann, quien después de un comienzo incierto por falta de apoyo económico, hoy se encumbra como uno de los favoritos al título. El tercer lugar se encuentra en manos de Ramón Ibarra del Team Hankook Renault Majoret con 33 unidades, quien junto a su navegante argentino Manuel Prieto esperan tomarse revancha en La Serena, etapa benevolente con él en el 2011 y 2012, donde ganó en la categoría N3, pero que le dio la espalda el año pasado, llegando solo en la sexta ubicación. En la categoría
En I4 para autos con turbo y tracción integral, Emilio Rosselotti y Marcelo Bricio dominan sin contratiempo en la tabla general con 58 unidades, gracias a sus primeros lugares en Puerto Montt y Concepción. Un control absoluto de la serie que, de no mediar inconvenientes, podría acercarlo al título de manera anticipada. En el segundo lugar, marchan empatados en 22 unidades Gerardo Rosselotti y Marcelo Yáñez. Situación que cambiaría para esta fecha cuando Yáñez vuelva a la butaca de navegante junto a Jaime Paredes, hipotecando su posibilidad de entrar en la pelea por el título. En la Serie Mundial R2, en tanto, la lucha por dominar la categoría ha quedado reducida a los pilotos Luis Núñez e Ignacio Echeverri, ambos terceros en la tabla general con 32 unidades, Samuel Israel, quien marcha en el segundo lugar con 42 puntos, y Jorge Riquelme, el actual líder, con 43 unidades. El Gran Premio de La Serena será clave para las pretensiones del piloto de Jumbel de mantenerse en la punta y evitar la arremetida del joven piloto del equipo Circus, quien en Concepción ya avisó ser el más rápido de la serie, consiguiendo el mejor tiempo en carrera. Otro que vivirá una difícil tarea será el piloto del equipo Hankook Suzuki Majoret, Cristóbal Ibarra, quien se ubica primero en la tabla general de la categoría N3 con 51 unidades, gracias a sus sólidos dos primeros lugares en Puerto Montt y Concepción. Dos triunfos que le permiten enfrentar la Serena con relativa calma para hacer frente a los hermanos Benjamín y Vicente Israel del equipo ProCircuit Salazar Israel, quienes acumulan 33 y 30 unidades respectivamente y llegan decididos a evitar la hegemonía del hasta ahora imbatible Ibarra. Finalmente, la N3 Lite se perfila como una de las series más reñidas de la temporada. Hasta el momento, y con un empate de 36 unidades, Andrés Tam, del equipo Hankook Suzuki Majoret, y Cristian Esteban, de Autotoy Racing, luchan por conseguir la ventaja que les permita separarse del resto de los pilotos, pues no son los únicos que pretenden ser protagonistas. Muy cerca de ellos están Eduardo Kovacs, del equipo Chevrolet Kovacs GMAC, con 31 puntos, y Sebastián Silva, quien intentará nuevamente repetir su primer lugar conseguido en Concepción. Así se palpita la previa del Gran Premio de La Serena, que este 18, 19 y 20 de julio invadirá nuevamente los caminos de la cuarta región para brindarle a los fanáticos la mejor competencia automovilística del país. Será la tercera fecha del campeonato Rally Móvil. Conexión Hankook Tire. Respalda y garantiza Derco. En esta oportunidad, Mamotor fue espectador privilegiado de cuatro importantes lanzamientos del segmento deportivo Premium de la mano de las marcas Maserati, Rolls-Royce, McLaren y Ferrari. Mientras las dos primeras buscan articular el confort y lujo con una gran potencia en su diseño clásico, las dos últimas plasman su esfuerzo en expresar deportividad y performance bajo una estética con una dinámica única. En el caso del Ghibli, se trata del nuevo sedán de entrada de la marca italiana Maserati, la que llega a menos de un año de la llegada del 4 Porte a Chile. Este nuevo sedán deportivo llega con la firme misión de triplicar las ventas de la marca en el país y conquistar 30 unidades anuales, de las cuales un 90% serán de su nuevo modelo.
Esta difícil tarea se espera conseguir a partir de un producto que básicamente mantiene los rasgos distintivos de la marca, como elegancia, equipamiento y confort, en un formato más pequeño, corto y liviano que el cuatro porte, lo que conjugado con una potente motorización le permite un desempeño único. El Ghibli llega al país en cuatro versiones, entre ellas un propulsor diésel, convirtiéndose en el primer modelo de Maserati con un motor con esta combustión, el que promedia, según el fabricante, los 16,7 kilómetros por litro. Un éxito de ventas en Europa, con un 60% de las preferencias respecto del resto del line-up de productos. Este demandado motor es un V6 turbo diésel de 3.0 litros con 275 caballos de fuerza que le permite un registro de 0 a 100 km por hora en 6,3 segundos. Las otras tres configuraciones corresponden a dos motores a gasolina V6 de 3.0 litros biturbo con 330 HP de potencia, con tracción trasera y una potente versión con 410 caballos de fuerza y 550 Nm de torque con tracción total Q4. Todos asociados a una transmisión automática de 8 velocidades. El Q4, por ejemplo, acelera de 0 a 100 km por hora en 4,8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 284 km por hora, mientras que su símil de tracción trasera es solo 2 centésimas más lento. Otro significativo destape de la industria nacional estuvo a cargo de la marca Rolls-Royce, quien presentó su modelo el Wright, el producto del fabricante inglés más potente de la historia y que llega para complementar su oferta junto a los modelos Ghost y Phantom. En términos prácticos, el Wright es la expresión más audaz de Rolls-Royce. Su silueta fastback le proporciona un diseño aerodinámico que junto al ancho del eje trasero y prominentes hombros refuerzan una estética deportiva sin perder de vista las líneas clásicas de la marca, dadas por sus proporciones, 12:1 de la rueda a la altura de la carrocería, así como también el largo saliente trasero, los centros autoequilibrables de las ruedas y las puertas de bisagra trasera. Este vehículo es definitivamente un homenaje contemporáneo a la era de los automóviles coupé y gran turismo. Una de las novedades más importantes que incorpora el Wright es el debut de la transmisión asistida por satélite, tecnología que permite utilizar datos de mapas GPS para garantizar una marcha adecuada según las condiciones en las que se circula. Su mecánica está dotada por un motor V12 biturbo con 624 caballos de fuerza y 800 Nm de torque, asociado a una transmisión de 8 velocidades que le permite ir de 0 a 100 km por hora en 4,6 segundos, alzándose como el Rolls-Royce más rápido jamás conocido. Independiente de este gran despliegue de potencia, el Wright ha logrado mantener su reconocida sensación wattfability, percepción de conducir como si estuviera flotando en el aire. Otro de los avances en tecnología que incluye el vehículo son sus sistemas como el Head-Up Display, Cruise Control activo, visión nocturna, faros adaptables a las curvas y luces altas automáticas. Claro que si hablamos de autos pura sangre, McLaren y Ferrari se pusieron a la vanguardia del mercado nacional con el destape de sus modelos 650S Coupé y 458 Speciale. El superdeportivo de la firma británica, que obtiene su nombre gracias a la utilización del mismo motor que los modelos McLaren P1 y MP412C, utiliza un propulsor V8 de 3.8 litros biturbo, asociado a una transmisión dual de 7 velocidades que le permite desarrollar 650 HP de potencia para una aceleración, escuche bien, de 0 a 100 km por hora en 3 segundos y una velocidad máxima de 333 km por hora. McLaren, pionero en el uso de fibra de carbono en el chasis de autos de Fórmula 1 desde hace 30 años, ha traspasado esta tecnología al resto de los productos de la marca. Esto hace que el 650S Coupé sea un vehículo fuerte, liviano y seguro, en comparación a los diseños que utilizan aluminio, que además se degradan con el tiempo. Esta estructura se complementa con los frenos cerámicos de carbono y con los neumáticos Pirelli P0 Corsa, diseñados especialmente para este modelo. Este conocimiento adquirido por el equipo de desarrollo en la máxima categoría del automovilismo le permitieron implementar además elementos como su difusor, que le proporciona importantes niveles de aerodinámica, y su alerón trasero, que sube automáticamente desde su posición inicial para incrementar la resistencia del vehículo en situaciones extremas de conducción, permitiendo que este sea más controlable, ofreciendo mayor agarre y balance.
En términos de estética, el 650 SQP tiene una gran similitud a la del McLaren P1, con faros LEDs para todas las funciones, mientras que la parte trasera es muy propia a la del MP4 12C. En su interior destaca el pequeño diámetro del volante que le permite al conductor sentirse como un piloto de carrera, la elaboración a mano de alguno de sus componentes y tecnología, como el sistema de navegación satelital Iris, telefonía con Bluetooth, la radio digital Sirius y los comandos por voz. El broche de oro estuvo a cargo de la marca italiana Ferrari, tradicional fabricante de superdeportivos y que en esta oportunidad presentó su modelo 458 Speciale. Su apodo se explica por la innovación y tecnología empleada en su desarrollo, un avance significativo en los sistemas de propulsión y diseño aerodinámico que le permiten a este vehículo un gran desempeño en pista. Sus características aerodinámicas en su diseño, guiadas por el trabajo del Ferrari Styling Center en cooperación con Pininfarina, lograron esculpir su estética orientada no solo a su belleza exterior, sino que a su performance, transformándose en el deportivo más eficiente en la historia de la casa de Maranello. El nuevo deportivo de la marca del Cavallino Rampante llega equipado con un motor V8 de 4.5 litros, con 605 HP de potencia y 540 Nm de torque. El propulsor más potente que Ferrari ha construido para un auto de calle, permitiéndole alcanzar de 0 a 100 km por hora en 3 segundos y superar los 325 km por hora. De hecho, pasado los 170 km por hora, los flaps delanteros y traseros del auto se accionan para lograr mayor estabilidad. Entre los elementos de asistencia en la conducción destacan su sistema de control de deslizamiento, Side Slide Angle Control System, tecnología de asistencia para un derrape controlado en curva y mayor estabilidad del vehículo en condiciones de conducción extremas, incorporación de frenos de carbono cerámica de última generación, control del ángulo de deslizamiento lateral y una transmisión de embrague doble F1 con 7 velocidades situada en una posición que consigue un reparto de peso óptimo. También incorpora tradicionalmente en los modelos de Ferrari los sistemas de control EDIF, ESP Premium, F1 Track y ABS de alto rendimiento. En su interior, el Ferrari 458 Speciale cuenta con un habitáculo de competición confeccionado de materiales exclusivos, costuras hechas a mano, placas revestidas de aluminio y paneles de fibra de carbono. La marca italiana vuelve a marcar tendencia con el 458 Speciale, el Ferrari V8 con las prestaciones más altas en la historia de la marca, el último producto de la casa de Maranello ya disponible para el mercado chileno. Conexión Hankook Tire. Respalda y garantiza Derco. En esta oportunidad, nuestro programa participó en una de las grandes apuestas de la marca francesa Renault para este año 2014, con la inauguración en Chile de su nuevo local Concept Store, un centro tecnológico que cuenta con más de 1.200 metros cuadrados diseñados especialmente para entregar a sus clientes una atención completamente personalizada. Además, por supuesto, de aprovechar la oportunidad para presentar 4 nuevos productos, adelantos que próximamente serán parte del line-up de la marca en el país.
La particularidad de esta nueva sucursal, ubicada en la comuna de Las Condes, es la división de los espacios donde se ubican los diferentes modelos de la marca. Una estrategia que permite orientar a los clientes según sus preferencias y necesidades, basados en tres pilares fundamentales: design, cero emisión, adventure y sport. Es así como el área Design expondrá sus modelos Megane 3, Fluence y Latitude. La sección cero emisión estará habitada por el furgón Kangoo, presentado recientemente en la Feria del Transporte Fenatran 2014, acompañado del Fluence ZE, ambos vehículos 100% eléctricos. El sector Adventure lucirá a los modelos familiares de la marca con los SUV Koleos y Duster, mientras que los autos más veloces de la firma francesa también tendrán su lugar para lucir a los modelos Clio RS y Megane RS de la división deportiva de la marca Renault Sport. Pero la marca Gala no solo sorprendió con la inauguración de su nuevo espacio comercial, sino que también por el estreno de cuatro nuevos modelos, tres de los cuales serán lanzados oficialmente los próximos meses en el país. Uno de ellos fue su hatchback Renault Clio 4, modelo con un diseño de vanguardia, confort interior y funcionalidad. Entre sus novedades, cuenta con un panel de instrumentos que integra los sistemas multimedia AirLink en la consola central y un motor de consumo eficiente con bajas emisiones de CO2. El Captur, por su parte, monovolumen que comparte la misma plataforma con el Clio 4, incorpora entre sus atractivos una pantalla multimedia con un sistema de reconocimiento de voz, navegación satelital, telefonía a manos libres por Bluetooth y puerto USB. Otra de sus particularidades son las fundas de sus asientos personalizables de varios colores, Zip Collection, las que pueden ser intercambiadas a elección. En términos de seguridad, este crossover es merecedor de 5 estrellas Euro NCAP. Pero uno de los máximos atractivos de la jornada estuvo a cargo de uno de los modelos de la división de autos cero emisión, con la presentación del Zoe, hatchback eléctrico de 5 puertas que posee un motor eléctrico de 65 kW, 88 caballos de fuerza con 220 Nm de torque, que le permiten una velocidad máxima de 135 km por hora y una autonomía entre 100 y 150 km, dependiendo de las condiciones de conducción. El Zoe puede cargar sus baterías de vacío a lleno de 30 minutos hasta las 9 horas, dependiendo de la potencia de la toma de corriente disponible. Este vehículo cero emisión consiguió también la máxima calificación en seguridad de acuerdo a la Euro NCAP. Claro que para los amantes de la velocidad y deportividad, las miradas estuvieron puestas en el nuevo Clio RS, modelo que muestra una completa renovación en su parrilla frontal, nuevo spoiler para choques delanteros y traseros, luces de día LED independientes y llantas de 17 pulgadas. Este modelo también incluye el sistema multimedia AirLink, radio con Bluetooth, toma USB, manos libres, ayuda a la conducción, climatización automática regulada y sensores de estacionamiento. En términos mecánicos, el Clio RS incorpora un motor de 1.6 litros turbo asociado a una transmisión de doble embrague EDC que permite una mejoría en su performance elevando su potencia a los 200 caballos de fuerza. Un completo despliegue de productos de la marca del rombo con modelos para todos los gustos, los que ahora tendrán una nueva residencia donde lucirse con la apertura oficial de su Concept Store. Bueno, amigos, ya estamos de regreso en el final del programa de hoy. Nuevamente invitarlos para que nos acompañen este fin de semana, 18, 19 y 20 de julio, esta tercera fecha del Campeonato Rally Móvil, el Gran Premio de La Serena. Aprovecho la oportunidad para agradecer al alcalde de la ciudad de La Serena, a todo el Consejo Municipal, por el apoyo prestado para el desarrollo de este importante evento deportivo. Y la próxima semana, Felipe, aquí revisaremos los detalles de lo que va a ser esta tercera fecha del Campeonato Rally Móvil, categoría R3, como lo decíamos, muy, muy ajustada, la categoría R2, esta categoría que en la fecha de Concepción terminó con polémica. Vamos a ver cómo se desarrolla la categoría N13, con la lucha de los autos hasta 2.000 centímetros cúbicos. Interesantísimo resumen, la próxima semana en Más Motor. Efectivamente, César, es muy importante también, antes de despedir el programa, para finalizar, hablar de los términos de la seguridad del Campeonato Rally Móvil, pedirle al público que adopte las medidas de seguridad que entrega la organización del evento, tomar distancia,
para poder visualizar la carrera y de esta forma entonces nuevamente tener un evento seguro, esta tercera fecha del Campeonato Rally Móvil. Muchas gracias, César, y ustedes, amigos, la próxima semana con la cobertura especial de este Gran Premio de La Serena del Campeonato Rally Móvil. Muchas gracias y hasta siempre, amigos.